Hola chicos, les saluda a Miss Stephanie Santizo, la maestra de computación. Espero te encuentres muy bien y que estés listo para trabajar esta actividad. Hola cuarto primaria. En esta actividad que vamos a trabajar, vamos a ingresar a nuestra plataforma. Le damos un clic a Google Chrome. En la barra del navegador escribimos T-Book City. Ingresamos al primer enlace. Luego le damos clic en el botón de ingresar. Escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Muy bien. Ahora vamos a ingresar al proyecto, a la unidad Innovación en los medios de transporte. Le damos un clic. Luego vamos a recordar algunas herramientas y actividades que trabajamos. Para eso vamos a observar el enlace que se llama Videos. Le damos un clic y luego observamos el video. Ya que hayamos visto el video, cerramos la pestaña y nos vamos al sitio web. Ingresamos al sitio del proyecto y seleccionamos el número 1, Presentaciones de Multimedia. Le damos un clic y con mucha atención leemos la información, ya que esta es súper importante. Te recuerdo estos enlaces, mira, ejemplos de editores de presentaciones, hay en computadoras, en la web y en dispositivos móviles. Muy bien, ya que hayamos leído, cerramos la pestaña, cerramos la ventana, cerramos la plataforma y cerramos el navegador. Luego ingresamos al Classroom. Nos vamos a la opción de trabajo en clase y en esta opción nos aparece actividad de cierre. Ingresamos a la actividad de cierre y va a haber un online test. Ingresamos dándole un clic y vamos a responder este cuestionario. Llenamos la información, escribimos nuestro nombre, luego nuestro apellido y la clave. Solo números. Muy bien. Presionamos el botón de siguiente y nos vamos a la sección número 1, que dice: lee detenidamente cada pregunta y enunciado. Selecciona la respuesta correcta. Aquí está la pregunta y aquí hay tres opciones de respuesta. Tú lees y respondes. Es solo una opción por pregunta. Yo ahorita voy a contestar al azar. Tú tienes que leer para saber cuál es la respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Ya que hayamos contestado todas las preguntas, nos vamos a ir al botón de siguiente. Luego, aquí dice: carga la presentación de multimedia trabajada la semana pasada, llamada Mi Presentación. Para eso, le damos un clic en Añadir Archivo, seleccionamos el archivo y buscamos nuestro documento. Mi presentación. Le damos un clic, luego abrir. Seleccionamos el botón de subir. Y por último le damos clic en el botón enviar. ¿Estamos? Ahora chicos, esta actividad la puedes realizar solo el día jueves 4 de junio. Solo el día jueves 4 de junio podemos contestar este online test. Espero que te haya gustado. Nos seguimos comunicando. Hasta la próxima.